Desde las primeras horas de la madrugada de aquel domingo 13 de agosto de 1961, los trabajos continúan sin interrupción. Las antiguas barreras de placas de cemento, de jaulones de alambre y de púas, son sustituidas por las piedras y el cemento a todo lo largo de las fronteras de los sectores y de la zona con Berlín Occidental. Este trabajo se realiza bajo la vigilancia de milicias regulares y de policía que acordonan herméticamente la parte oriental de la ciudad, donde el muro está ya terminado. Mientras tanto, en el corazón de Berlín, en las calles que marcan la frontera de Oriente y Occidente, se producen incidentes que obligan a intervenir frecuentemente a los servicios públicos. Las casas cercanas a las fronteras de los sectores son derruidas para ampliar la tierra de nadie. Ya voy. El muro aún permite el paso en las zonas más alejadas de la ciudad. La muralla se ha ido extendiendo desde el 13 de agosto, día a día, hasta separar Berlín Occidental de Berlín Oriental. Esta extensa alambrada lo encierra dentro del territorio de Alemania Oriental hasta convertirlo en una isla. En la parte inferior de esta panorámica, puede usted seguir el trazado de la muralla. Mañana viene, te lo prometo. No la vendas, ¿eh? ¿No te olvidarás? Mamá me la va a comprar. Ya, mamá te la va a comprar un día de estos. Ya me lo has dicho muchas veces. Oye, ahí la ve mucha gente. ¿Por qué no la guardas? Si no te vas ahora mismo, la vendo. ¿Comprendido? Sí. No vuelvas tarde, ¿eh? No. Thank you.
Dieter. Dieter. Es que estaba muy aburrido, mamá. Dieter, vete a lavar las manos. Seguimos ahorrando y en 4 años compraremos casa. ¿Estás contenta? Mucho. ¿Qué te pasa? Nada. Trabajamos los dos. Vivimos en la casa más vieja del barrio. Todo va muy bien. ¿Por qué hablas de ese modo? Todos tus compañeros viven mejor que nosotros. Mucho lujo, coche, sí. ¿Y en la cuenta del banco qué? Nada. Ni un marco. Hay que ahorrar. Mis compañeros no podrán comprar casa. Yo sí. Es la diferencia. El dinero hay que disfrutarlo a tiempo. Una casa dentro de 4 años. ¿Y por qué no un palacio dentro de 100? Sería mejor, ¿no crees? Hablas como una mujer. Y tú como un hombre. Mamá. Ya me la lavé. Lávatelas otra vez. Si me la lavé bien. ¿Puedo salir a jugar? Te falta tu pastel. Hoy no quiero. Ese era mi pedazo. ¿A la cama? Claro, estoy castigado. ¡Sí, era mi pedazo! También deberíamos acostarnos. ¿Te ayudo? No.
Descansa. Te espero. Ya terminé. Yo me voy a dormir. Ya voy.
esta noche. No. ¿Qué me dijiste ayer? No recuerdo. Dijiste mañana. ¿Sí? Sí. Yo sé lo que te pasa. ¿Qué? Tienes miedo. Ni mires, son las 12. ¿Sabes? He estado bailando toda la noche. ¿Y qué era lo que bailabas? Twist. La la ra, ra, ra. He aprobado el examen. Ya soy mecanógrafa. Magnífico. Estoy escribiendo a tu madre. Todavía no puedo creer que nosotros estemos aquí. Y ella allá. Y sin poder volver. Karin, esto no puede durar. Thank you.
La terraza tiene 33 metros cuadrados. Aislada por completo, aire puro y sol todo el día. ¿Se puede pedir más? Desde aquí y no desde ningún otro sitio tendrá la vista más maravillosa de Berlín. ¿Piensa usted hacer la compra al contado? Naturalmente. Naturalmente. Pero todavía no he ahorrado esa cantidad. Eso no es problema. ¿Puede usted dar un anticipo? ¿Comprar en abonos? Ajá. ¿Letras, intereses, gastos legales? Ni hablar, yo nunca compro a plazos. Volveré cuando tenga todo el dinero en la mano. ¿Cuándo? Si me espera, dentro de 4 años. ¡Oh! Muy bien, sí, señor. Se lo enviaré a su casa. Gracias. ¿Me da la pelota? ¿Me das el dinero? Sí. No puede ser. Faltan 11 marcos. ¿Me los perdonas? ¡Ah, que sí! No puede ser. Si me los perdonas, te doy la mitad. Mira, para que veas que lo doy todo. No puedo mascar. Se me pegaría el chicle, ¿comprendes? Buenos días. Buenos días, señora. ¿Qué juguetes tiene de niños? Pues, mecanos, rompecabezas, un triciclo, camiones, grúa... Oye, tú, ¿cómo lo haces? Y esa pelota. ¿Cuánto vale? 12 marcos. Está bien, la compro. Perdón, ahora recuerdo. La pelota está ya vendida, lo siento. Oh, buscaré otra cosa. Estoy segura que le hubiera gustado la pelota. Ahora no sé qué llevarle. Oye, tú, es para ti. Te lo regalo. ¡Adiós! Miras. La cigüeña va a traer a mi hermanito. Tiene que entrar por la ventana y viene del cielo.
¿Qué tiene, señor Dalman? Ah, gracias. Señor Schmidt, ¿por qué no se lleva el balón? ¿Qué balón? Ese. Su mujer no ha venido por él. ¿Mi mujer? Sí, Dieter dice que se lo va a comprar, por eso no lo he vendido. ¿Cuánto vale? 12 marcos. Es absurdo, 12 marcos por una pelota usada. Además, no es para su edad. Él no piensa lo mismo. Viene todos los días. Ah. Y usted lo anima a comprarla, ¿no es así? ¿Qué quiere usted decir? Después de todo su negocio, vender. El pequeño y yo somos amigos. Ah. Me ha estado engañando. Nadie le comprará el balón, ¿no? ¿Por qué razón? No es su cumpleaños, no estamos en Navidad. No hay ningún motivo. Está usted en lo justo. Pero quizá yo no piense lo mismo. ¿Qué quiere? Hoy me regaló media pastilla de chicle. Mamá, ¿verdad que sí se puede entrar por una ventana cerrada? ¿Qué pregunta? Para eso se cierran, para que no entre nadie. Pues entró, te lo prometo. No puede ser. Si la ventana estaba cerrada, no puede ser. Entró en casa de Frida, yo lo vi. ¿Quién? La cigüeña que trajo al hermanito de Frida. Entró por la chimenea. No cabe por la chimenea. Pues entró por otro lado, por la ventana no. Thank you.
Te portaste bien en la escuela, ¿verdad? Ten. Y que sea la última vez que mientes y tratas de comprar algo sin mi permiso. ¿Entiendes? Sí. ¿Puedo jugar con ella ahora? Ve. Pero vuelve pronto para cenar. Sí, mamá. ¿Por qué le has dicho eso? Me descuido un poco y estoy seguro que me obliga a comprar una televisión. De todos modos, muchas gracias. Oh, solo fueron 12 marcos. Gunther. ¿Ah? Pensaba en el niño. Siempre está solo. ¿Y qué le vamos a hacer? Yo también viví solo. Tiene que aprender. Quiero tener otro hijo, Gunther. ¿Qué? Que quiero tener otro hijo. Ni pensarlo. Con lo que cuestan los niños. No está bien escuchar lo que dicen los mayores. ¿De verdad cuestan mucho los niños? No mucho. Pero cuestan. Duérmete ya. Tú no quieres a nadie, ni siquiera a tu hijo. ¿Qué tonterías estás diciendo? No nació de acuerdo con tus planes, ¿verdad? Equivocas todo. Nunca dije que no quisiera a mi hijo. Lo que dije... Lo que dijiste fue que debía de haber nacido 5 años más tarde. Así hubiéramos ahorrado más y ya tendríamos casa propia. ¿Y qué hay de malo en eso? Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que quieres, tener 10 hijos? Me parece muy bien. Los tendremos, sí, a su tiempo. Acuéstate. Si esperamos a tener un hijo, cuando le podamos dar todo lo que necesite, ya no podrás. Fíjate en lo que dices. Estoy cansada. Cansada de todo. Te digo que el niño está solo y te limitas a decir que tiene que aprender que la vida es dura. Quizá no te importe, pero escucha. Tu hijo no te quiere. Te tiene miedo. Estás un poco nerviosa esta noche. Será mejor que hablemos mañana.
¿A dónde vas? Déjame, tengo que ir por mi pelota. Ha caído ahí. Los alemanes tienen que pasar por el sector inglés y tú eres alemán. Oh, me dejas o cojo una piedra y te mato. Está bien. Me matas, pero no puedes pasar. No te dejaré, ¿comprendes? Déjame. Dime, ¿tú dónde naciste? Si te lo digo, ¿me dejas pasar? ¿Me dejas, eh? Sí. Nací allí. ¿Eres de Berlín? Entonces no puedes entrar en Berlín. ¡Basta ya! Vete ahora mismo, ¿me oyes? Vete. Voy a buscar la piedra más gorda, la más gorda. Y Dieter, ¿dónde está?
¿No está aquí? ¿No fue contigo? No. ¿Cómo es posible que no sepas dónde está tu hijo? ¿Y tú? ¿Lo sabes tú? ¡Dieter! ¿Dónde juega? No sé. ¡Dieter! ¡Dieter! ¿Qué te pasó? Llovió y me puse a secar. ¿Tienes frío? No. ¿Me lo prestas? ¿Qué? ¿Tu sombrero? Desde el cuarto piso. ¿Desde el cuarto? Pobre muchacho. Apártense, por favor. ¿Qué pelota? ¿Qué pelota? ¡Esa es mía! No. Es mía. ¿Tuya? Si la perdí el otro día y tú te la encontraste. ¿Que tú perdiste mi pelota?
Sí, o me la das o tiro el muro y te hincho un ojo. ¿Cómo te llamas? ¿Y a ti qué te importa? ¡Dámela! No. ¡Marrana! ¡Piernas torcidas, narices de burro, piernas torcidas! Oye. Oye. Te cambio la pelota por otro juguete mejor. ¿Qué es? Es Hans, un ratón que anda, que mueve el rabo y que tiene los ojos colorados. No me gustan los ratones. A ver, enséñamelo. Pon la mano. ¡Dame la pelota o te rompo el brazo! ¡Dámela! No tiene narices de burro. Te lo prometo. Y tiene las piernas torcidas, pero no mucho. Mira, y para que veas, te presto mi pelota hasta mañana. Muérdeme tú. ¿Por qué no me muerdes? ¡Muérdeme! ¿Me dejas la pelota hasta mañana? Si no me la gastas, sí. No. Pero no se lo digas a mi papá. A lo mejor me mata. A nadie. ¿Cómo te llamas? Dieter. ¿Y tú? Marta. Pero yo soy más grande que tú. Bueno, ya me voy. Adiós. Ya no te morderé la mano, te lo prometo. Mamá, ¿me dejas subir contigo? Sí. ¿Jugaste mucho? Sí. ¿Me das un besito, mamá? Déjame en paz, ¿quieres? ¿Fumas? ¿Puedo ir a verte esta noche? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Yo creo que no. Marta, mírame. ¿Te gusto para papá? ¿Lo ves? Ha dicho que sí. Entonces ya lo sabes. Esta noche, un buen goulash y cuatro botellas de cerveza. Lo demás lo pongo yo. Ya caerás. Ya caerás. ¿Quién va a caer, mamá? Nadie. Quiere casarse conmigo. Entonces, ¿por qué lo quemaste? No sé. Tal vez tenga razón ese gorila.
beate passionis, negnome palite resurrectionis. Se in cielo gloriosi ascensionis, offerimus precare maestati tui, tuis donis aelatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam. Panem santum vitae eterne, et calicem salutis perpetua. Ultra que proposicio ac sereno multu prestige religiens, et accepta vere, sicut et accepta vere dignatus es munera puer in tui juste abi, et de sacrificium patriarche nostri abrai. Et quam tibi obturis fungus terdus tuus meritisere, santum sacrificium immaculatam hostia. Qué raro. ¿Por qué no nos pidió que le compráramos el balón? A mí me lo dijo. ¿Te lo dijo? Sí. ¿Y por qué no se lo compraste? Supongo que por ti. ¿Por mí? Qué tontería. ¿Qué hubieras dicho al llegar a la casa y ver la pelota? Nada, ¿qué voy a decir? ¿Qué crees, que no comprendo las cosas? Tú me dices, el niño quiere la pelota y yo digo, bueno. ¿Por qué mientes? Tú sabes que hubieras gritado. Bien, el niño me tiene miedo, ya lo dijiste, y tú también, ¿no es así? Si piensas eso, ¿por qué sigues a mi lado? Yo no te tengo miedo, Gunther. Lo único que quiero es que te acerques a él. Que juegues con él. Pero después me dejas salir, ¿eh? Si me ganas, sí. Bueno. ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes hacer eso? ¿Y tú sí, no? Yo tampoco. No, Dieter, no. Así no. Si quieres mover el caballo, tienes que ponerlo aquí, aquí o aquí. ¿Y tú no, eh? Claro. Yo también. ¿Tú pusiste eso ahí? Yo no dije nada. Pues... jaque y mate. Será mejor que juguemos a otra cosa. Anda, trae el balón. ¿La pelota? Mira, para que veas te lo devuelvo. Y ahora, como ya gané,
¿Me puedo ir? Vete. No dirás que no lo he intentado. ¿De dónde vienes? De bailar. No sé, tal vez no sea tuya toda la culpa. Tu madre no está aquí. ¿Te vas a casar con él? La verdad. ¿Tú lo quieres? No. Entonces, ¿por qué? Tienes 17 años. Cuando nos casamos, tu madre tenía 23. Y me había esperado. Thank you.
te pongas bizca. Hans dice que saques la lengua. Hans dice que te pongas fea. No, así no. Hans dice que te pongas más fea. ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? ¿Te gusta? No está mal. Oye, si te traigo dinero, ¿me compras una pelota como la tuya? Claro. ¿Cuánto cuesta? 12 marcos, ¿los tienes? Sí. Ahora te toca a ti. Hans dice que... que te mete esta paja por el oído. Oye, ¿no? Hans dice que sí. Es que tengo muchas cosquillas. Hans dice que te mete esta paja por el oído. Bueno. Has dejado escapar. ¡Estoy aquí!
Vaya escándalo. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa si un centinela de allá deja que alguien se escape? Esos no dejan huir a nadie. Los liquidan. Pero si uno lo hiciera. Cadena perpetua. ¿Nos vamos a mi casa? ¿Te gustaría pasar allí conmigo toda la noche? Sí. ¿Te asusté? No, ¿y yo a ti? Sí. ¿Sabes? Mamá me llevó con ella en el tractor. ¿En el tractor? Sí, y me dejó poner la mano en el volante. ¿A ti te dejan? ¿A mí? Mi papá me sube en el coche, me compra árbol de Navidad, me compra patos, gatos y ratones. Y si le pido dinero, me lo da. Fíjate. Y todos los días que va al cine, me lleva con él. ¿Y nunca estás solo? Nunca. ¿Y tú sí? Yo sí, casi siempre. ¿Por la noche? De noche no, duermo con ella y me da un calor. ¿Y te cuenta cuentos? Uy, muchísimos. ¿Sabes el de Caperucita Roja? Sí. ¿Y el del enano y los tres pelos del diablo? Sí. Si quieres ser amiga mía, tienes que jurar. ¿Jurar qué? Jurar. Juro que seré amigo de Marta para siempre. Juro que seré amiga de Dieter para siempre. Juro que todos los días vendré a este agujero. Juro que... ¿Y si estoy castigada? Pues no vienes, pero jura. Lo juro. Y yo lo juro todo. Y yo también lo juro. Ahora sí que somos amigos. Amigos. Somos mucho, mucho. ¿Y la pelota? ¿Me la gastaste mucho? No. Mira. Toma, para que me compres una. Bueno, pues tíramela para que la tuya sea igual. Ahí te va. Espérame aquí, ¿eh? Sí. Te juro que Frida es más fea que tú. Te compro otra pelota igual que esta. No va a ser fácil. Es que es para mi amiga. Pero si tienes dinero, mañana sí. ¿No puedes hoy? Hoy ya es muy tarde. Le dije que hoy. Tómalo. ¿Quién te dio este dinero? Ella. ¿Quién es ella? ¡Marta! Vete a buscarla y tendrás el balón. No cabe por el agujero. Además, está mala, comió muchos higos. ¿Dónde está? Dímelo. ¿No quieres la pelota? ¿Juras que no se lo dirás a mi papá? ¿Y por qué tengo que jurar? Porque si no, no te lo digo. ¡Júramelo! Está bien, lo juro. Marta vivió al otro lado del muro. ¿El señor Gunther Schmidt? Un momento, por favor. ¿Qué?
Escúchenme bien. Por aquí debe pasar la nueva alambrada y hay que reforzar toda esta parte del muro. Gracias. ¿Qué pasa? Le ha hecho jurar que no me diría nada. Le ha obligado a jurar. ¿Jurar qué? Tenías razón, mi hijo no me quiere. Me tiene miedo. Regalo la pelota. Mañana abriremos otro.